Vamos a tener ahora la tercera parte de la conferencia 404 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Introducimos las, que, las noticias más destacadas entre ayer y hoy, que hicimos la última conferencia, pero vamos a dedicarnos íntegramente después al tema Vaticano, con un montón de cosas concernientes al Vaticano, que vale la pena añadir a todo lo que se ha presentado hasta ahora respecto a él, tanto en profecía bíblica como en noticias. Y no dejéis de estar atentos a la cita final de Ellen White. Por favor, estad muy atentos a esa cita, porque es la clave de todo, de todo lo que venimos presentando durante tantos años. De las noticias añadidas de ayer a hoy, tenemos estas. Empezamos por crisis. Otros 50 bancos estadounidenses pueden quebrar, advierte un antiguo vicepresidente de Lehman Brothers, que además dice que es similar al colapso del propio Lehman Brothers en 2008. En fin, las cosas, como siempre, no parecen muy halagüeñas. Para Latinoamérica, concretamente en México, esta noticia: cinco personas armadas mueren tras enfrentarse con la policía en el estado de Guanajuato. Y terremotos, pues sí, otro más. Al menos 12 muertos y 204 heridos tras un terremoto de magnitud 6,5 en Afganistán. Y ahora sí, ahora después de estas breves noticias, nos adentramos en ese apartado para el Vaticano, que es amplio y amplio en todos los conceptos. Mirad, si no. Cisma, un cura de San Diego tras recibir el libro de Burke para negar la comunión. Dice, han declarado la guerra Francisco. Bernardo Lara se lamenta, es peligroso manipular la Eucaristía como arma política y arma de castigo. Todo esto en relación también a Joe Biden. En fin, que se está viendo que sí, que realmente hay unos bandos muy opuestos en todo este tema. Y esto no es todo. Hay más cosas, mirad, y muchas más. Papa y jueces. El Papa, jueces de Italia y el Vaticano, la justicia es una virtud que debe cultivarse. Ya veis que está en todos los palos que se puedan llegar a tocar. ¿eh? Libro sobre el Papa. El Papa dice, todos debemos hacer política por el bien común. El Pastor, el libro de los periodistas Francesca Ambrogetti y Sergio Rubín, que se publica estos días en Argentina, es el resultado de varias entrevistas con el Papa sobre los temas más importantes y urgentes de la Iglesia. De la política a la economía, de las reformas en la Curia Romana a las amenazas a la casa común. También se da espacio a algunos aspectos personales. Respecto a un viaje a Argentina, Francisco dice que es injusto decir que no quiero ir. Del jesuita escrito en 2010 a Il Pastor, un volumen que se publica actualmente en Argentina, Francesca Ambrogetti, exdirectora de ANSA en el país sudamericano, y Sergio Rubin del diario El Clarín, vuelven sobre la figura de Jorge Mario Bergoglio. Si en el primer libro habían recogido el pensamiento del cardenal arzobispo de Buenos Aires, en este segundo el enfoque es sobre el magisterio del Papa Francisco. Los retos afrontados en los diez años de pontificado y las perspectivas de futuro, como revitalizar el anuncio del Evangelio, dice el pontífice, reducir el centralismo vaticano, proscribir la pederastia y combatir la corrupción económica. Un programa de gobierno subraya que es ejecutar lo declarado por los cardenales en las congregaciones generales en vísperas del cónclave. Y así nos va hablando que este libro pues llega a tratar varios factores inmigrantes defensa de la vida impacto de las reformas de la curia romana hasta los abusos a menores y fijaos lo que llega a decir en este punto Francisco subraya que su pontificado será evaluado en gran parte por cómo ha afrontado esta plaga a continuación el matrimonio y la familia la casa común amenazada el genio femenino el arribismo en la iglesia sobre la homosexualidad subrayó que aquellos que han sufrido el rechazo de la Iglesia quisiera hacerles saber que son personas en la Iglesia. Con lo cual ya veis que está tocando todos los temas posibles cada vez más y en todo está poniendo su cucharada y vaya cucharada. Porque fijaos también en esto, la política es uno de los temas centrales. Sí, hago política, responde el Papa, porque todos deben hacer política. Y qué es la política una forma de vida para la polis, para la ciudad. Lo que yo no hago, ni debe hacer la Iglesia, es política de partidos. Pero el Evangelio tiene una dimensión política, que es transformar la mentalidad social, incluso religiosa, de las personas para que se oriente al bien común. Bueno, más claro ya no puede ser, ¿no? La Iglesia no se pone en política. Pues sí, se pone en política. Y ahora lo dice el mismo de un modo clarísimo. Pero como siempre. Unas veces es blanco, otras veces es negro. En fin, siempre jugando con esos vocabularios. Y mira por dónde añade esto también. Otro tema fuerte se refiere a la economía. Francisco reitera que el faro a seguir es la doctrina social de la Iglesia, que la suya no es una condena del capitalismo, sino que es necesario, como indicó Juan Pablo II, seguir una economía social de mercado. Hoy, añade, prevalecen las finanzas y la riqueza es cada vez menos participativa. En lo que todos podemos estar de acuerdo es en que la concentración de la riqueza y la desigualdad han aumentado y hay que y que hay mucha gente pasando hambre. Bueno, ya estamos viendo que se centra también en la economía y esto es sumamente importante y ya veis cómo precisamente ahora vuelve otra crisis. En fin, ¿por qué será? vendrá el gran reseteo, fijaos que habla de la doctrina social de la Iglesia, con lo cual se busca esa igualdad aparentemente para todos, con todo lo que eso va a conllevar, ¿eh? que ya sabéis todo lo que hay detrás y lo hemos expuesto largamente en los temas de preparando el gobierno mundial. Y luego, bueno, fijaos, vamos ya no a hablar sobre la claridad en las finanzas vaticanas, sino listo para ir a China. Sobre Argentina, el Papa sorpreña que las acusaciones de peronismo son un lugar común y pide a los sindicatos que defiendan la dignidad de los trabajadores y sus derechos. También sostiene que su intención de viajar al país sigue siendo válida. Es injusto decir que no quiero ir. Respecto al acuerdo entre la Santa Sede y China, el Papa dice ser consciente de los problemas y sufrimientos, mostrándose dispuesto a ir al país asiático mañana mismo si fuera posible. Sí recordad el objetivo china cuántas veces lo hemos dicho y por eso ahora no solo hay los problemas con Rusia que todo empezó con esas sanciones también económicas y recortándoles cosas a la Rusia no no ahora esto también ya se va afianzando hacia China y hasta que Rusia y China no cedan al poder Vaticano las cosas irán de mal en peor, y no solo para esas dos grandes naciones, sino para el resto del gran mundo en el cual vivimos todos, porque aquí el pato lo vamos a pagar todos. Y las profecías cumpliéndose, de nuevo, ¿eh? recordad la profecía de Daniel 11 versículos finales. Ahora, apartado para ecumenismo, ecumenismo interreligioso, en definitiva. El Papa Francisco pide a cristianos buscar la unidad con todas las fuerzas, sin cansarse, y aquí lo tenéis en una audiencia con la Iglesia Ortodoxa Oriental. Eran noticias del febrero de este mes pasado. El Papa Francisco habló hoy de la importancia de que los cristianos de diferentes confesiones busquen la unidad con la oración, con todo el corazón y con todas las fuerzas, con insistencia, sin cansarse. En la mañana del jueves 23 de febrero, el Papa Francisco recibió una audiencia en el Vaticano a los jóvenes sacerdotes y monjes de las iglesias ortodoxas orientales. Debido a un fuerte resfriado, el Santo Padre no pudo leer su discurso, aunque su mensaje fue entregado a los presentes, a quienes invitó a realizar una peregrinación común con cristianos de otras confesiones. Para el Papa Francisco, el camino de Maús que narran las escrituras puede simbolizar en cierto modo el camino ecuménico de los cristianos hacia la plena comunión. Vaya, cualquier excusa es buena para llevar a lo mismo, ¿eh? Aseguró que si los cristianos caminan juntos, como lo hicieron los dos discípulos de Maús, serán acompañados por Cristo, que acompañará, motivará y llevará a término su camino. Y resulta que ese camino es el ecumenismo. Nada que ver, ¿eh? Pero bueno, ya veis, todo, todo va al mismo saco. El Santo Padre señaló más tarde que el desánimo y la autorreferencialidad impiden a los cristianos de distintas confesiones ver lo que les une, reconocer a aquel que les une curioso, se puede estar unido si no es en la verdad. eso se lo salta. ¿eh? por ello, afirmó, como creyentes debemos creer que cuanto más caminemos juntos, más nos acompañará misteriosamente cristo, porque la unidad es una peregrinación común. asimismo, expuso la necesidad de un verdadero diálogo de caridad, de verdad y de vida, para retomar las tres tipologías indicadas por el Vademecum ecuménico del dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos. Este diálogo entre cristianos, explicó, se basa en la palabra de Dios que el Señor Jesús nos hace comprender con la luz de su Espíritu. Y comprenderla comprenden, aplicarla es otra cosa, porque la cambian, ya lo veis, su significado a la hora de la verdad se distorsiona. En esta línea el pontífice subrayó la importancia de desear la unidad con la oración, con todo el corazón y con todas las fuerzas, con insistencia, sin cansarse. Si el deseo impulsa abrir la puerta a Cristo junto con el hermano, todo cambia, aseguró. A continuación, el Papa dijo que lo que más falta hace hoy a los cristianos de las diversas confesiones es un deseo ardiente de unidad que se anteponga a los intereses partidistas. Fijaos, ¿eh? O sea, no se trata de buscar la verdad y estar unidos en la verdad, sino que la excusa es no poder haber intereses partidistas. Pues claro, intereses partidistas... ¿A qué se refiere entonces? Que cada uno tiene unas creencias distintas y no pueden cuadrar y juntarse. Pero claro, ¿cómo vas a juntarte con personas que no observan el sábado como el día de Dios, que tienen imágenes y van contra los mandamientos del Señor entonces? Es imposible, no puedes estar unido a ellos. Y con otros que junto a ellos creen en la inmortalidad del alma y en purgatorios y en infiernos y cosas de esas. Por tanto, una vez más, todo lo que diga es una parafarnalia para embaucar, pero la verdad en Cristo queda aparcada. Por ello animó a buscar la unidad como peregrinación, diálogo y deseo. Si vivimos estas tres dimensiones en el camino ecuménico, entonces como aquellos discípulos llegaremos a reconocer juntos a Cristo en la fracción del pan, y gozaremos de la comunión con Él en la misma mesa eucarística. Y esto es lo que están buscando y esto es lo que van a conseguir. La profecía nos lo dice claramente. Al final todos serán católicos. Todos. Da igual si son ortodoxos o son protestantes. Da igual. Al final todos participarán de la misma mesa eucarística, de la misa. Porque al final todos con todo lo que va a pasar y también fenómenos de espiritismo que van a acompañar a todo lo que ellos proclaman, todos van a ceder en ese ecumenismo interreligioso, que no solo de cristianos, ¿eh? sino de los demás también. Y de ateos, ¿no? Ya veremos también más cosas al respecto. Pero terminemos con esta noticia. Por último, destacó que muchos de los presentes llegaron desde Siria, país probado no solo por la guerra, sino también por el terremoto que, como en Turquía, ha causado tantas víctimas y una terrible devastación. Ante el sufrimiento de tantos inocentes, niños, mujeres, madres, familias, espero que se haga todo lo posible por la población, que no haya razones ni sanciones que obstaculicen la ayuda urgente y necesaria a la población, concluyó. En fin, como siempre esas bellas palabras, ante una situación que falta ver si ha sido natural o no, y por qué ciertas circunstancias coincidían, ¿eh? recordarlo. Era ya noticia del 6 de marzo, ya nos adentramos en las de este mes. Francisco, 10 años, compendio de reflexiones ecuménicas e interreligiosas. Sí, 10 años de todo esto. ¿eh? El volumen ha sido publicado por la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina. Han invitado a importantes pensadores del mundo judío y musulmán, a líderes de las iglesias evangélicas de la nación, a obispos y teólogas, sí, sí, teólogas, para profundizar desde las miradas particulares el magisterio y pensamiento del Papa Francisco. Ya veis que todo va de ecumenismo interreligioso. Sí, todo el mundo ¿eh? va a caer. El 16 de marzo aparecía hasta el Papa la cultura del encuentro derriba muros de prejuicios e indiferencia. La cultura del encuentro. Santo Padre se reunió con monjes budistas taiwaneses deseando que su visita a Roma sea rica en momentos de auténtico encuentro que se conviertan a su vez en preciosas oportunidades para crecer en conocimiento, sabiduría, diálogo y comprensión. Y vamos a coger algún detallito de aquí de, de esta parte que veis abajo. Una presencia que, como dijo el mismo pontífice, atestigua al espíritu de amistad y cooperación que cultivan como creyentes, firmemente enraizados en vuestros respectivos caminos religiosos. El encuentro tuvo lugar poco después del fallecimiento del venerable maestro ...Sing Yun, patriarca fundador del monasterio de Fo Guangshan, conocido en todo el mundo por su contribución al budismo humanista. Fue también un maestro de la hospitalidad interreligiosa, expresó el Papa. Y ha que pensar si es que era de los suyos o no, pero al final todo lleva a lo mismo, buscando el ecumenismo interreligioso, como decimos aquí en este título claramente. Y mirad qué detalle tan importante ha acontecido no hace tanto. Esto era en febrero. Ceremonia de inauguración de la casa de la familia abrahámica. ...en presencia de su Alteza el Jeque Saif bin Zayed al-Nayan... ...viceprimer ministro y ministro del interior de los Emiratos Árabes Unidos... ...y su Excelencia el Jeque Nayan bin Mabarak al-Nayan... ...ministro de tolerancia y convivencia, junto con líderes religiosos... ...figuras destacadas de los Emiratos Árabes Unidos y más allá... ...y miembros de la comunidad, los del más allá no se refiere a los muertos, ¿eh? supongo... La Casa Familiar Abrámica ha sido inaugurada con una ceremonia que refleja nuestras diversas creencias, fundadas en una humanidad común. La Casa de la Familia Abrámica tiene sus raíces en los valores de los Emiratos Árabes Unidos y el compromiso de larga data con la coexistencia pacífica. Las personas pueden venir y practicar la fe en las tres casas de culto a partir del 16 de febrero. El acceso al foro y a las visitas guiadas estará disponible para los visitantes a partir del 1 de marzo de 2023, con lo cual eso ya funciona de lleno. Ya sabéis, esto va de cristianos, musulmanes y judíos, la familia abrahámica. Pues mirad el vídeo de la ceremonia de inauguración de esa casa de la familia abrahámica, es bastante elocuente por sí mismo. Bien, ya veis que bien lo pintan todo. Un niño representante de cada una de las religiones abrahámicas y jugando juntos, uniéndose juntos en unos cuadrados de luz, unos cubos de luz. Y hay otros vídeos donde se muestra además un momento donde, aparte de esas construcciones que se ven, que pueda ser mezquita, sinagoga, iglesia, también aparece una pirámide por allí. En fin, ¿por qué será? ¿Eh? porque será tendrá algo que ver también la cuestión masónica de sociedades secretas. Bueno, pues nada, ya veis cómo se está trabajando el ecumenismo interreligioso y recordad que al final todos estarán reunidos en un templo, en el tercer templo de Jerusalén. Todo se va preparando. Y bien, sigamos. Atención a esta otra noticia, era del 1 de marzo. María hace más cercanos a cristianos y musulmanes. Claro, si ya lo dijo Alberto Rivera, el ex jesuita que murió asesinado por los mismos que había dejado su orden, porque denunció quién había hecho el Islam. Y claro, el punto central era María y tenía que ser Fátima, etcétera, etcétera. Mirad un poquito al respecto. El patriarca caldeo Luis Rafael Saco se dirigió a un auditorio de creyentes cristianos y musulmanes que dedicó íntegramente a la Virgen María como figura muy querida tanto en el cristianismo como en el islam. María ocupa un lugar único, ella hace que cristianos y musulmanes sean más cercanos, dijo. Interesante, ¿eh? Así lo reafirmó, tal como informa la agencia Fides, el cardenal Luis Rafael Saco, patriarca de la Iglesia Caldea, en su discurso a un auditorio de estudiosos y oyentes cristianos y musulmanes, e íntegramente dedicado a la Virgen María como figura muy querida por multitudes de creyentes, tanto en el cristianismo como en el islam. El Patriarca rindió homenaje a María como inspiradora de la cercanía entre los creyentes del Islam y del cristianismo durante la velada del diálogo islámico-cristiano realizada en Bagdad con la contribución organizativa del movimiento católico francés Efesia, que desde hace años organiza encuentros bajo el título Ensemble avec Marie, de Louvre d'Orient y de los padres dominicos de Bagdad. Al encuentro dedicado al tema La Virgen María nos une y celebrado el 24 de febrero en la Catedral Latina de Bagdad, asistieron también diversos religiosos chiíes de Nayaf y miembros del Consejo Jurídico Sunni de Bagdad. Impresionante esto. ¿eh? Durante la velada, que culminó con algunos discursos sobre la condición de la mujer, se leyeron también fragmentos del Evangelio y del Corán. Todo junto aquí. ¿eh? Y curioso que sea también una parte de unión en esos momentos entre chiís y sunís, que no se tragan. ¿eh? Pero el Evangelio y el Corán, ¡pam!, todo juntito. En su discurso el patriarca Saco subrayó que las diferencias doctrinales entre el cristianismo y el islam en torno a la figura de María pueden ser evaluadas y comprendidas objetivamente en el contexto de unas relaciones sinceras. En la experiencia cristiana, señaló el patriarca, la persona de María está vinculada al misterio de Cristo. Su papel y su grandeza se reconocen y celebran a través de su relación con su Hijo y nunca separada de Él. La fe y la esperanza de María descansan en su absoluta confianza en Dios y en su total abandono en Él. A continuación, refiriéndose a la mariología islámica, el cardenal iraquí recordó que el Corán habla de María en varias ocasiones y le dedica toda una sura. El libro sagrado del Islam reconoce la virginidad de la Madre de Cristo y su pureza inmaculada. En el Corán se hace referencia a todas las etapas de la vida de María, la anunciación, su embarazo, el nacimiento de Jesús, la presentación en el templo y la dormición. Además, el primado de la Iglesia Caldea señaló, María ocupa un lugar especial en la piedad popular islámica, ya que las mujeres musulmanas visitan constantemente los santuarios marianos. Qué interesante. ¿eh? Cuando escribieron el Corán. que entregado después. para Mahoma y los suyos. lo hicieron muy bien. Porque, mirad qué personaje buscaron de conexión entre unos y otros, María. Qué bien ha trabajado el Vaticano, ¿eh? Mientras, a modo de conclusión de su discurso, el patriarca Saco subrayó que el cristianismo considera al hombre y a la mujer como creados a imagen y semejanza de Dios, y por tanto, dotados de la misma dignidad y derechos. El cristianismo, añadió el cardenal, rechaza la poligamia por ser contraria al plan de Dios expresado en la creación. Dios, dijo entre otras cosas, podría haber dado a Adán más mujeres como compañeras, pero en lugar de eso solo le dio una, Eva. Respetando el orden de la creación querido por Dios, el cristianismo considera la poligamia contraria a la naturaleza humana y a la voluntad de Dios y reconoce que solo el matrimonio entre un hombre y una mujer es fuente de estabilidad y armonía. Eso sí, lo dejan claro, ¿eh? pero el resto ya veis cómo va todo. Y más cosas. Foro Internacional sobre las Religiones y la Guerra en Roma. Y aquí tenéis un momento de oración interreligiosa. Y hay un poco de todo. ¿eh? Reunión de expertos en la Universidad de Roma Tre para un debate científico sobre el estado del arte con relación a las confesiones más extendidas. El foro pretende ser un punto de partida para una aproximación más informada a las diferentes dinámicas que operan en las religiones y culturas de nuestro tiempo. Comenzando por las grandes religiones monoteístas, desde el judaísmo al cristianismo, del islam al budismo, los expertos se centrarán también en sus ponencias, en esas nuevas y complejas formas de espiritualidad que han surgido y se han desarrollado en las últimas décadas, gracias también al aumento de las redes sociales telemáticas que han dado lugar a originales experiencias de creencia. Pero también habrá espacio para los que no creen, es decir, ateos y agnósticos, antes os lo había dicho, y los que no creen. Pues también, aquí van a entrar todos. Y al final, de ateos y agnósticos no va a quedar ni uno, porque todo el mundo estará en lo mismo, a excepción de los pocos que se mantengan firmes en la verdad. Todo se va preparando, paso a paso, y vaya si se va a conseguir lo que están buscando. La profecía es muy clara: no van a fallar, no. Van a conseguirlo. Y Mirache siguen trabajando para más de lo mismo: diálogo y cooperación entre judíos y católicos después del concilio. En el Angelicum se ha celebrado el encuentro titulado Católicos romanos y judíos después del Vaticano II: Balance para el futuro, con las intervenciones de los profesores Ben Johanan y Costa. No falla, ¿eh? no dejan a nadie al margen. Y mirad, la importancia del diálogo interreligioso en el pontificado de Francisco. Sí, de hecho es a lo que más se ha dedicado básicamente. En entrevista con Vatican News, el cardenal Miguel Ángel Ayuso, prefecto del dicasterio para el diálogo interreligioso, afirmó que el Papa Francisco en sus diez años de pontificado ha querido resaltar las relaciones con las diferentes religiones, subrayando la amistad y el respeto, subrayando una iglesia en salida amiga de los pobres y en diálogo con todos. No falla, no paran para conseguir su objetivo. ¿Y el objetivo? Todo el mundo en pos de la bestia. Mira, chino, la santa sede y la sultanía de Oman establecen relaciones diplomáticas plenas. El acuerdo concluido sobre la base de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961 prevé una anunciatura apostólica en el Sultanato de Omán y una embajada ante la Santa Sede. Se espera que de este modo la Iglesia Católica en Omán, a través de sacerdotes y religiosos, pueda seguir contribuyendo al bienestar social del Sultanato. Se los ganan a todos. El Papa expresa preocupación por crisis del Líbano tras reunión con primer ministro. Tienen la mano en todas partes. ¿eh? Y el Papa Francisco recibe a los capitanes regentes de la República de San Marino, el país que dicen que es el más pequeño del mundo y católico. Claro, por supuesto. ¿Todo el mundo en pos de la bestia? Pues claro que sí. María Luisa Berti y Manuela Chiabatta conversaron durante unos 30 minutos con el Pontífice y luego en la Secretaría de Estado, durante los cuales se abordaron los temas del conflicto en Ucrania, las relaciones con Europa y la migración. Pero eso sí, la Iglesia va de pobres. El Papa suprime viviendas gratuitas a cardenales y altos cargos en el Vaticano porque dice que las finanzas están mal y esto se tiene que ir arreglando. Las finanzas del Vaticano están mal, con las de lingotes de oro que llegan a tener y tantas cosas más. Es que es de risa, pero es la imagen que dan pública y la gente se lo traga, muchos de ellos. En fin, como siempre, la iglesia del pobre para los pobres, dicen. Ya. Sigamos, un documental. El Papa Francisco protagoniza un documental de Disney. Eh, no sé si hay algo nos cuadra en esto. Mirad primero esta, esta cuestión. Amén. Francisco responde. Es el título del documental de Disney donde el Papa Francisco conversa con un grupo de jóvenes que representan diferentes realidades como la inmigración, la prostitución, la pobreza, los abusos. La plataforma Disney Plus, el servicio de streaming propiedad de The Walt Disney Company, emitirá este documental realizado por Producciones del Barrio, la productora audiovisual creada por el periodista español Jordi Evole, que ya entrevistó al Papa en su momento. En el reportaje, el Santo Padre responde a las preguntas de un grupo de jóvenes, entre los que se encuentran un inmigrante, una víctima de abusos en la iglesia y una mujer del mundo de la prostitución. En el tráiler publicado en Disney Plus España el pasado 2 de marzo, se puede ver al Papa Francisco rodeado de estos jóvenes. Al final del vídeo el pontífice sonríe y asegura que muy pronto se vienen cositas. Vaya frase enigmática, ¿no? Según informó Religión Digital, el programa se grabó el verano pasado y verá la luz probablemente en Semana Santa. Entre los protagonistas del film se encuentra el español Juan Cuatracasas, víctima de abusos sufridos en el colegio Gaztelueta de Leioa, País Vasco, en España, vinculado al Opus Dei. Según detalló el citado medio, el Papa Francisco abrió la fase canónica del llamado caso Gaztelueta tras escuchar a la víctima y concluir que lo sucedido no se había gestionado correctamente. Y así, atención a lo que escriben en este medio, que es católico. El adoctrinamiento de Disney. Disney anuncia este programa en un momento difícil para la compañía. En noviembre de 2022, reveló haber perdido 1.500 millones de dólares en el trimestre financiero de julio a septiembre en sus servicios de streaming, incluido Disney Plus, lo que provocó que cayeran las acciones de la empresa. Esto se debe principalmente a que desde hace años incluye de forma declarada contenido adoctrinador LGTBI en todas sus producciones, tanto infantiles como de adultos. Cabe recordar que en el año de dichas pérdidas se vio envuelto en una polémica tras el estreno de su película para niños, La like Gear, un spin-off de la saga Toy Story, que fue criticado por presentar un beso lésbico. En medio de la polémica, la Gear no fue estrenada en 14 países y fue un fracaso rotundo en la taquilla mundial. Además, Disney envió un mensaje interno a todos sus trabajadores el 24 de junio de 2022, tras el fallo de la Corte Suprema, que anuló el supuesto derecho al aborto legal en Estados Unidos y se comprometió a pagarles los gastos de viaje si desean abortar. Y eh, mira por dónde son los que hacen esa entrevista al Papa Francisco con esos jóvenes que lo ponen en preguntas que parece que aprietan mucho y todo esto para proporcionar al Papa y, eh, como no, al papado, al Vaticano. Y es Disney, ¿eh? Qué cosas tan extrañas, ¿no? Bueno, pues sigamos. No proselitismo, si sí, otra vez el Papa vuelve con lo mismo. Servir al Evangelio es buscar nuevas formas de anunciarlo. En la catequesis de la Audiencia General, el Papa se detiene en el documento conciliar ad gentes y reitera que la evangelización estaría eclesial, nunca solitaria, de todo cristiano. Cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de instrucción en su fe, es sujeto activo de la evangelización. Pero evangelización, como entendemos, o como quieren hacer entender ellos. Que la cuaresma sea un tiempo propicio para revitalizar el dinamismo misionero y ponerse al servicio del Evangelio y de la humanidad. En la audiencia general en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco continúa el ciclo de catequesis sobre la pasión por evangelizar. Y recuerda que en el signo de la evangelización hay como un puente entre el primer y el último concilio. Un puente, añade, cuyo arquitecto es el Espíritu Santo. La invitación del pontífice es a ponerse a la escucha del concilio Vaticano II para descubrir que evangelizar es siempre un servicio eclesial, nunca solitario, nunca aislado o individualista y sin hacer proselitismo. Y dale que te pego con lo mismo cada dos por tres. Una vez más, pegándole una patada al Evangelio de un modo descarado. Sigamos porque ahora volvemos con Nicaragua. Lo mostramos en las noticias en la primera parte, pues ahora algo más. El Papa Francisco habla con firmeza de la dictadura en Nicaragua en nueva entrevista. Era el 10 de marzo. En una nueva entrevista el Papa Francisco criticó con dureza al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmando que debe padecer un desequilibrio personal y compara su régimen con las dictaduras groseras de inicios del siglo XX curioso que diga dictaduras groseras cuando ha habido dictaduras en Europa llevadas por ellos mismos en fin ya no digo del otro lado del charco con mucho respeto no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige expresó el papa Francisco refiriéndose a Ortega en una entrevista concedida a Infobae publicada este 10 de marzo o sea que está desequilibrado este señor el señor Ortega es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo. Es como si fuera a traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35. Traer aquí las mismas. Son un tipo de dictaduras groseras, enfatizó. Curioso, ¿eh? Las dictaduras que ellos mismos participaron para hacer. Y ahora lo compara con eso como cosa mala. El Papa también lamentó que Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, haya terminado preso y lo calificó como un hombre muy serio, muy capaz, que quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Monseñor Álvarez rechazó salir de Nicaragua junto con 222 presos políticos deportados el 9 de febrero de 2023. Al día siguiente la dictadura lo condenó a 26 años y 4 meses de cárcel, acusado de ser traidor a la patria. En la entrevista el Papa Francisco también tocó otros temas, como una posible visita a su natal Argentina y el miedo a la muerte. Fijaos que esto ha ido mucho de entrevistas. ¿eh? Cuando el entrevistador le consultó si tenía pensado visitar su país natal, Francisco respondió que está abierto a que se dé la oportunidad. Yo quiero ir a Argentina, sostuvo, y explicó que un posible viaje podría realizarse después de la elección presidencial. En tiempo electoral no se hacen viajes en los países para evitar que la presencia sea usada por el partido gobernante para una reelección o algo por el estilo, explicó. En Argentina, los próximos comicios se llevarán a cabo el domingo 22 de octubre de 2023, junto a las elecciones del Parlamento. El Papa Francisco también reveló que el viaje a Argentina estaba planeado en diciembre de 2017, pero ocurrieron retrasos debido a la coyuntura política de la región. Por tanto, ya veis la opinión que tiene sobre el señor Ortega en Nicaragua, por lo que está haciendo con la Iglesia Católica, y por otro lado, que tiene, parece ser, una misión que cumplir también en Argentina, querer ir allí, que él está abierto, pero ahora no toca, hay elecciones, esto hay que evitarlo. Y así veremos qué termina pasando. Argentina dividida entre los pro y los contra de él mismo. Y ahora para Alemania esta noticia, Camino Sinodal de Alemania aprueba bendición de uniones homosexuales y esto ha hecho levantar ampollas en otros sacerdotes católicos de otros lugares también que se han opuesto totalmente a ese Camino Sinodal de Alemania. El Camino Sinodal de Alemania aprobó oficialmente la bendición de uniones homosexuales. Además pidió al Papa Francisco que reconsidere el celibato sacerdotal. Y sí. Y lo ha considerado y reconsiderado el Papa eso, ¿eh? Curioso. El texto de acción, aprobado por el Sínodo Alemán el viernes 10 de marzo, pide a los obispos que oficialicen en sus diócesis las celebraciones de bendición de las parejas que se aman, pero a las que no llega el matrimonio sacramental. Esto también se aplica a las parejas del mismo sexo sobre la base de una revalorización de la homosexualidad como variante normal de la sexualidad humana, detalla. Y así... Está hecho el lío de lleno. Cisma, veremos. El Papa sobre el celibato opcional, que lo decida mi sucesor si lo cree conveniente. Vaya, de momento eso parece que se lo va a saltar. ¿eh? Subraya que es una cuestión disciplinar, pero que él respeta la tradición de la Iglesia de Occidente. El Camino senador Alemán pide al Papa Francisco que reconsidere la obligación de celibato de los sacerdotes, y ya veis la respuesta. El Papa Francisco recordó este viernes, era el 10 de marzo, que mientras que la ordenación sacerdotal es para siempre, el celibato es una disciplina de la Iglesia Latina y que por lo tanto futuros pontífices pueden revisarla. Lo dijo durante una entrevista con la agencia argentina Infobae en la que le interrogaron sobre la crisis de vocaciones. A lo largo del pontificado, Francisco ha dado la misma respuesta cada vez que se le ha planteado esta cuestión. Personalmente, respeto la tradición de la Iglesia de Occidente del celibato obligatorio y, en todo caso, que un eventual cambio lo disponga, si lo cree conveniente, el Papa que me suceda. Dijo hace dos semanas en otro diálogo con sus biógrafos Sergio Rubini y Francesca Ambrogetti, publicado en el libro El Pastor, que ya hemos visto antes. Celibato, ¿qué fue? ¿Por qué? Pues porque la Iglesia católica. Llegaba a tener tantas propiedades, pero como los papas tenían hijos, ¿qué sucedía? Que luego todo se distribuía, se repartía y la Iglesia volvía a quedar frágil, con lo cual decidieron poner el celibato, no por nada más. Ahora, ¿esto tiene sentido para ellos? Pues ya veis que hay todo un diálogo sobre esta cuestión, unos a favor, otros en contra, una vez más, cisma. Avanza la ordenación de mujeres e ideología de género en camino sinodal de Alemania. Cada vez más complicado todo. ¿eh? El Papa abre la puerta a revisar el celibato y nombrar más mujeres en puestos de responsabilidad en el Vaticano. Fijaos quién está trabajando para eso que llaman el empoderamiento de la mujer. Francisco, sueño con una iglesia más pastoral, más justa, más abierta. Y esto también en una entrevista. Concedida al diario argentino La Nación, el Papa afirma que la Iglesia sigue el camino trazado por el concilio Vaticano II para ser cada vez más una casa para todos. Sobre el sínodo, subraya que todos los participantes tienen derecho a voto, sean hombres o mujeres. Sobre la guerra en Ucrania, explica el servicio de paz que la Santa Sede está llevando a cabo. Fijaos cómo en tan poco tiempo es una entrevista tras otra. Y dice algo sobre Ucrania. A continuación, la entrevistadora introduce el tema de Ucrania, preguntando al Papa si las masacres que se están llevando a cabo en este país pueden definirse como genocidio. Es una palabra técnica, genocidio ciertamente, responde Francisco, pero evidentemente que cuando se bombardean escuelas, que cuando se bombardean hospitales, que cuando se bombardean refugios, la impresión es no tanto ocupar un lugar, sino destruir, da la impresión. No sé si eso es genocidio o no. Lo tienen que estudiar, lo tiene que definir bien la gente, pero ciertamente no es una ética de la guerra a la cual estamos acostumbrados. Curioso que todo esto lo aplique sobre Rusia, pero para nada en lo que ha hecho Ucrania también. Una vez más, queda claro de qué bando se pone. Y hasta que, como siempre decimos, no consiga unir a la Iglesia Ortodoxa rusa con el Vaticano, esto no va a parar. Y los medios seguirán informando como convenga. No falla, siempre va así el tema. Pero la guerra, una auténtica desgracia, para unos y para otros, eso seguro. El Papa añade que el Vaticano está actuando en este momento a través de canales diplomáticos a ver si se puede llegar a lograr algo, pero precisa que no hay un plan de paz del Vaticano, hay un servicio de paz que va adelante discretamente con quienes están abiertos al diálogo, también en vista de una reunión de representantes mundiales sobre este tema. El Vaticano trabaja. A continuación el Papa reitera, yo estoy dispuesto a ir a Kiev, quiero ir a Kiev, pero con la condición de ir a Moscú. ¿Voy a los dos lugares o a ninguno? A la pregunta de si ir a Moscú es imposible, responde: No es imposible, no digo que es posible, no es imposible. Esperamos poder hacerlo, ¿eh? Ojo, no hay ninguna promesa. Nada, yo no cerré esa puerta. ¿Pero la cierra Putin o no? Pregunta la entrevistadora y el Papa: Pero por ahí se distrae y la abre, no sé. Me duele la guerra, eso sí lo quiero decir, me duele la guerra. Le duele la guerra. Cuánta hipocresía. En fin, ya no hablo del juego de palabras que llega a utilizar, que pega un lío a cualquiera que lo lee, que es demasiado. ¿eh? Pero bien, sigamos. Diez años de pontificado y tercera guerra mundial. El Papa Francisco dice, por mis diez años como Papa, regálenme la paz. El que la lía y pide que le regalen la paz es que es de risa. Los medios de comunicación vaticanos presentan Popecast, un podcast en el que el Papa ofrece una mirada sobre estos diez años de pontificado. Destacamos esto. Sin embargo, ha habido varios momentos dolorosos y todos los relacionados con el horror de la guerra. Primero, las visitas a los cementerios militares de Redipuglia y Anzio, la conmemoración del desembarco de Normandía, luego, la vigilia para evitar la guerra en Siria y ahora, la barbarie que se vive desde hace más de un año en Ucrania. Detrás de las guerras está la industria armamentística. Esto es diabólico, dice Francisco. ¿Y ellos no? No esperaba que él, un obispo venido del fin del mundo, fuera el papa que dirigiera la Iglesia Universal en tiempos de la Tercera Guerra Mundial. Pensaba que lo de Siria era algo singular. Luego vinieron los demás. Queda claro, ¿eh? Es el papa de la Tercera Guerra Mundial. Me duele ver a los muertos jóvenes, sean rusos o ucranianos, me da igual que no vuelven, es duro. Jorge Mario Bergoglio no tiene dudas, por tanto, sobre qué pedir al mundo como regalo para este importante aniversario. Paz, necesitamos paz. Luego comparte tres palabras que corresponden a los tres sueños del Papa para la Iglesia, para el mundo y para los que gobiernan el mundo, para la humanidad. Tres palabras, fraternidad, llanto, sonrisa. Fraternidad humana, todos somos hermanos. Reconstruir la fraternidad, aprender a no tener miedo de llorar y sonreír. Cuando una persona tiene miedo de llorar y sonreír, es una persona que tiene los pies en el suelo y la mirada en el horizonte del futuro. Si uno se olvida de llorar, algo va mal. Y si uno se olvida de sonreír, es aún peor. En fin, que todo para conseguir el gobierno mundial y la fraternidad no puede fallar. Y hoy es el Día del Agua, o es el Día del Agua. El Papa pide que el agua no sea objeto de desperdicio, abusos y guerra. 22 de marzo. Sí, no falla, porque a través del medio ambiente ya sabéis cómo se irá trabajando también el conseguir el bien común, una ley para todos, y eso incluye la ley dominical. Aquí no lo dicen, pero ya lo hemos visto en la cíclica Laudato, sí. En el Día Mundial del Agua, Francisco, al final de la audiencia general, Rezó por el éxito de los trabajos de la Conferencia de las Naciones Unidas en Nueva York, que acelere las iniciativas en favor de quienes sufren la escasez de este recurso. Dijo y exhortó a preservarlo en beneficio nuestro y de las generaciones futuras. ¿Generaciones futuras? ¿Acaso ignora que los 6.000 años de pecado terminan en 2031 y es la segunda venida de Jesús? ¿Pero qué esperan? que su señor, Satanás, llegue a dominar y que siga habiendo generaciones futuras. Engañados hasta en esto están. Sirven a Satanás, engañados y engañando al mundo. Eso es lo peor. Si supieran claramente todo el mundo lo que está diciendo el Papa con estos lenguajes camuflados. ¿Cómo se apartarían de Babilonia? Pero la gente desconoce la palabra de Dios. Incluso los creyentes creen que habrá mil años de paz en la tierra cuando aparezca ese Mesías, que será Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y esperan eso generaciones futuras. Pues vaya tiro por la culata, les va a salir. Entre septiembre y octubre de 2031, fiesta del tabernáculo Sukkot, en sábado, vendrá nuestro Señor y pondrá punto y final a tanta tontería. Y para terminar y poner punto y final a tanta tontería, vamos a leer una cita de Lenguay que no tiene desperdicio, extraída de aquí, de eventos de los últimos días, pero que en verdad está extraída de su libro El Conflicto de los Siglos, el mejor libro que podéis leer después de la Biblia. Y atención a lo que llega a decir. Habla de Apocalipsis 18. Versículos 1 y 2 y el versículo 4. Ya hemos tratado sobre ese capítulo porque es el mensaje del cuarto ángel. Y mirad qué llega a decir. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14.8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia, desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Y este es el mensaje que estamos presentando desde hace años. El mensaje del cuarto ángel de pleno. ¿Os dais cuenta que todo lo que hemos venido presentando desde hace tantos años es algo que era profecía y que la estamos cumpliendo y viviendo? ¿Sois conscientes? de que este mini ministerio levantado por Dios está siendo el cumplimiento del mensaje del cuarto ángel que ni los adventistas quieren proclamar ya y desechan pues alguien tenía que recoger el testimonio que ellos han soltado que han despreciado y pisoteado y siguen haciendo y por eso el Señor tuvo que levantar un remanente del remanente del cual aún quedará más remanente porque habrá limpieza, incluso entre los que siguen el mensaje del cuarto ángel. Porque hay muchos corazones podridos ahí dentro, haciéndose los santitos y con un corazón asqueroso. Pero ya se lo encontrarán con Dios porque la limpieza estará segura y vaya que se lo estará. Y aunque queden los cuatro, esos cuatro tendrán el poder del Espíritu Santo para terminar la obra y llegar a miles de personas que jamás han escuchado ese mensaje. Y el resto va a saltar. Babilonia, católicos y protestantes y tantas religiones, haciendo que confusión. Y analizad todo lo que hemos presentado durante estos años y veis y comprobaréis como realmente el mensaje que anunciamos es el fuerte clamor. Ya empezó, irá más y nadie lo va a detener, ni de dentro ni de fuera, nadie lo va a detener, porque el mensaje es de Dios, es el último que va a recibir este mundo y es el que triunfará. Y eso incluye una fecha, 2031 el año del retorno de Cristo, pero se incluye también vivir como se debe vivir, pensar como se debe pensar y dejarse de bobadas. De lo contrario, ni muchos de los que creen entrarán entrarán a la nueva Jerusalén, tristemente. ¿Cómo puede recibir luz un pueblo unas personas? si no andan correctamente ante Dios. ¿Y los otros sí? Pues que cada uno decida con quién quiere estar. O con Dios y su pueblo, o creyéndose estar con Dios y siendo un pueblo aparte. Cada uno se decida, porque aquí las cosas se van a cortar. ¿O es el pueblo del tercer Elías? Pues el pueblo del diablo no hay entre medios definidos. Maranata 2031. Dios bendiga a su pueblo.